Bien, estamos aquí en el río Paluxy, en el área de las huellas de dinosaurios. Ya estamos haciendo las tomas. No podemos acceder todavía donde se confunden las huellas pretendidamente humanas con las de dinosaurios. Trataremos de hacerlo en las próximas horas o regresaremos detrás de eso. Lo importante y lo muy interesante ahora en este sector del río es esto, ver cómo distintas especies en un espectro temporal de aproximadamente 20 millones de años, trodones, saurópodos de distinta naturaleza, velociraptors también, fueron dejando sus improntas en el fango, que luego se solidificó, se endureció y dejó la huella petrificada. Seguimos recorriendo el Paluxy y reuniendo evidencias para un enigma más de la historia de nuestro tiempo. ¿Explico? Pero esta huella no es de nosotros. Esa sí. Aquella también, aquella también. Esta no. En realidad lo que ocurre es que uno a veces no ve lo evidente simplemente porque por el propio condicionamiento mental. Es decir, si yo no espero ver una huella humana entre huellas de dinosaurios, para hablar de este caso específico, dado que creo que las huellas humanas están en otro lugar y ahí no, ya no hay nada que buscar, es muy interesante cómo juega la mente y realmente no lo veo. Encontramos tres huellas, dos aparentemente de pies calzados y uno de un gigantesco pie descubierto. Vuelvo a esto que decía de las evidencias que encontramos en este museo, simplemente que las que están allá, bueno, no las han extraído de ese lugar. Pienso que hay más huellas para encontrar y que reafirman esta posibilidad. ¿La posibilidad de qué? ¿De que haya existido alguna especie humanoide simultánea a los dinosaurios? Sí, es posible, sobre todo si tomamos en cuenta que los dinosaurios, habiendo existido hace mínimo 60 millones cuando se extinguieron, pero de ahí en adelante 100, 180 millones de años atrás, cubrieron un periodo de tiempo lo suficientemente extenso como para que varias humanidades aparecieran y desaparecieran. ¿Gigantes sobre la Tierra? ¿Por qué no? Recordemos al sinántropo, al gigantopiteco, que eran bestias humanoides, protosimios en realidad, pero humanoides, que inclusive usaban herramientas primitivas y sabían valerse del fuego, que tuvieron entre 3 y 4 metros de altura. Y en cuanto a las huellas de calzado, aquí podemos especular. Si se trataba de una cultura que desarrolló una tecnología social y luego desapareció, o seres no humanos que estaban visitando el planeta Tierra, hablo de eventuales extraterrestres, y que recorrieron ese lugar estudiando quizás a los dinosaurios en ese momento histórico. Thank you.
Estamos en el Museo de Evidencias de la Creación, muy próximo a Penrose, aquí en Texas. Dos curiosidades nos traen a este lugar. En primer lugar, bueno, que haya un museo donde se presentan presuntas evidencias de una génesis creacionista del mundo, tal como lo conocemos. Lo hemos estado recorriendo, hemos estado viendo distintas evidencias. Hay algunas muy interesantes, por ejemplo, el martillo incrustado en rocas del Cretáceo que fue encontrado en London, Texas, no tan lejos de donde estamos en este momento, y cuyo original se encuentra en este museo, muy parecido al famoso martillo de Salzburgo, pero que en Europa desapareció luego de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí se ha conservado. Luego encontramos que han sido extraídas de su sitio original, del yacimiento original, las así llamadas huellas humanas, también, pero por nuestra cuenta, habíamos descubierto en el lecho del río Paluxy unos días atrás, cuando visitamos este lugar. En ese caso fueron in situ, junto con huellas de dinosaurios, huellas presuntamente humanoides, esa es mi opinión, generalmente calzadas, en otras no, junto con huellas de distintos dinosaurios de entre 60 y 100 millones de años atrás. Y esta toma en exteriores comenzó con la réplica que se encuentra en las afueras del Museo de la Creación de las otras huellas humanas de una caminata que habría realizado algún ser humanoide y que fueron replicadas aquí en este lugar. Ameritará seguramente algunos artículos, algún podcast, el análisis pausado de este material. Y vamos ahora tras la oportunidad de encontrar nuevas huellas. Pero las que hemos visto en el interior del museo, básicamente, como las imágenes se estarán mostrando en este momento, son huellas humanas de distinto tamaño, algunas más pequeñas, otras más grandes, superpuestas a pisadas de dinosaurios. ¿Cuál es mi opinión tentativa, provisoria y, si se quiere, meramente especulativa sobre lo que he visto hasta ahora? Le decía al amigo Orlando Rodríguez que esto amerita tomarme un tiempo para sentarme a reflexionar con tranquilidad sobre el conjunto de material. Yo no soy creacionista, quienes me vienen siguiendo lo saben perfectamente, y realmente mientras recorría el museo he visto cosas que me han parecido, como decimos en Argentina, muy loco. Por ejemplo, una réplica muy interesante por el trabajo prolijo que han hecho del Arca de Noé, de acuerdo a su particular interpretación, en cuyo interior convivían animales de los que hoy deambulan por la Tierra y dinosaurios, ¿no? Porque un poco la idea de los gestores de este museo es que los humanos y los dinosaurios convivieron en algún momento desde la historia de la creación. Claro, seguramente muchos dirán que hay muchas objeciones desde el punto de vista netamente científico, y yo estaría completamente de acuerdo. Pero remitiéndonos a las evidencias, que son hechos, es información dura y fría, no puedo dejar tener la fuerte presunción de que no todas, pero la mayoría de las huellas que se presentan en este museo son fidedignas, son ciertas, son reales y confiables. Y he visto algún par que me han despertado muchas sospechas. Entonces especulo esta hipótesis explicativa. ¿Cabe la posibilidad que esta gente, que quienes han llevado adelante este emprendimiento, a partir del descubrimiento de huellas humanas juntos con dinosaurios, hayan sido intoxicados con información, como decimos en periodismo, con mercadería podrida, con información falaz, con información fútil, mentirosa, precisamente para desvirtuar la credibilidad que el hallazgo de huellas humanas con dinosaurios pudiera haber tenido? Que en un mismo lugar se encuentren Oparts, como este martillo incrustado en rocas de Cretáceo, junto con huellas de dinosaurios sobre impresas a huellas humanas, pero que el contexto general sea creacionista y nos diga que Noé convivió con dinosaurios, lo cual seguramente despertará una sonrisa en muchos de ustedes, como quizás la ha despertado en nosotros, me lleva a preguntar si esto es simplemente casualidad. Si estas evidencias son todas despreciables desde el punto de vista científico, o por el contrario, tenemos otra vez evidencias reales, encontradas circunstancialmente, pero que fueron manipuladas en un contexto descalificador, precisamente para que razonemos que lo que está aquí adentro, cuando digo aquí dentro digo el museo, carece de valor y de seriedad por el marco del que estamos hablando. Es una hipótesis para que ustedes lo piensen. Nosotros seguimos recorriendo.
cuestión casi lúdica, ¿no? Uno de los aspectos más gratificantes de mi actividad es disfrutar los momentos que significa estar frente a aquello que uno ha visto en libros, ha mirado en videos, en fotografías durante años. Lo segundo, lo importante es ratificar otra vez de estar en el terreno para opinar. Cuando yo he visto fotografías en otras oportunidades de este martillo, le comentamos a los oyentes que estamos hablando de un cabezal de hierro, obviamente ya percudido, oxidado, que adopta la forma de un paralelepípedo, con un trozo de su mango de madera incrustado dentro de una roca. Bien. Yo siempre me preguntaba, a ver, si realmente es tan antiguo, ¿cómo sigue sobreviviendo un trozo del mango de madera? ¿Cómo no se pudrió en todo este tiempo? Aquí me pude dar cuenta de la diferencia. El mango de madera está petrificado, que es algo que en la fotografía no se note y que teniéndolo frente a uno sí es muy evidente. Lo otro es que muchas veces me he preguntado, ¿cómo es posible, si admitimos que es el producto tecnológico de una cultura que vivió hace... Estamos hablando del Cretáceo, ¿no? Por la antigüedad de la roca. Entonces estamos hablando de entre 80 y 100 millones de años de antigüedad. Hayan elaborado herramientas tan parecidas a las que hacemos nosotros hoy en día. Es decir, ¿por qué se parece tanto un martillo? Alguien diría, bueno, porque un martillo es siempre un martillo. Es un área de golpe, de impacto, de metal y un soporte, mango o sostén de otro material para tomarlo. Pero de todas maneras, siempre me llamó la atención lo extraordinariamente parecido a los martillos contemporáneos. Y estando aquí en el museo, me permito, otra posibilidad, otra mirada. ¿Se trata de un martillo que fue fabricado hace 80 y 100 millones de años y sobrevivió incrustado en la roca hasta el presente? ¿O se trata de un objeto relativamente contemporáneo, quizás de 50, 60, 80, 100 años atrás, que por algún fenómeno o proceso que aún ignoramos, se teletransportó en el tiempo y el espacio a ese momento histórico, y ahí quedó? Es el fenómeno de teletransportación, es un fenómeno esporádico, errático, pero que la parapsicología conoce bien, que ocurre inclusive con seres humanos. Hemos comentado, Orlando, en alguna ocasión, que yo estoy investigando con mi equipo de trabajo un caso que ocurrió en mi país, Argentina, muy poco tiempo atrás, donde un niño desaparece en un lugar y aparece a una cierta distancia en una fracción de segundo, y nadie puede estar encontrando una explicación lógica en términos convencionales para lo que ocurrió. Entonces también tenemos que preguntarnos si no se trata de objetos que más que pertenecer a culturas o civilizaciones extinguidas y que sobrevivieron, no son objetos que por algún capricho del tiempo y el espacio, objetos contemporáneos, aparecen en ese momento y en ese lugar 100 millones de años atrás.